serie de vídeos de preguntas y respuestas a NECA de Temer. Sé que el tiempo no existe, pero ¿cómo las razas coordinan los eventos, reuniones entre sí, etcétera, etcétera? Aún es semilineal el tiempo. Es decir, que se toma como base la percepción temporal más dominante. Es decir, si estamos en órbita terrestre, las razas aquí arriba tomarán como base la percepción del tiempo de la Tierra. Por eso observamos días de la semana y fechas. Lejos o en planetas con alta alteración perceptual del tiempo, como en Taygeta, o como extremo sería Cindriel Aldebarán, resulta inútil intentar siquiera coordinarse con algún marcador temporal como un reloj. Entonces, el cómo se coordinan las personas es casi exclusivamente por telepatía. No hay otra forma. Se puede observar fechas estelares también, o la posición de la progresión de las constelaciones y de las estrellas en ellas, en relación con otras o entre sí. Esto sirve de base también. En un planeta se observan los días y las noches, y se cuentan como es normal. Sin embargo, dentro de los mismos días, es difícil poner horas, sino que la única forma de tener una base métrica temporal es observando la posición del Sol, como empezó en la Tierra también. De ahí viene la palabra horarios, hora. ¿Qué hora es? Porque viene de Horus, el Sol. ¿En qué posición estamos? Pero esto es aún limitado, porque la percepción del tiempo varía persona a persona en Taygeta. Y si bien es un aproximado, el observar la posición del Sol, Taygeta Tau 19, no se puede calcular un marco temporal con total precisión como en la Tierra, con sus minutos y segundos. ¿No dirías que es más útil el reloj? Te puedes ir coordinando con alguien al segundo, minuto. ¿Por telepatía se puede lograr esta precisión? No, porque si llevas relojes a Taygeta y los sincronizas, cambian y se desincronizan con rapidez asombrosa. Resultan inútiles. Toda la nave se coordina para percibir el mismo tiempo. Tiempo sí, porque es la conciencia de las personas que hacen que no funcionen los relojes. Así es. Para hacer todo más complicado, en lugares como Cindriel Aldebarán, en donde está una colonia grande de Taygeta justo ahora, no se puede determinar la posición del Sol con ninguna fiabilidad, ya que Aldebarán, gigante naranja, aparece tan grande desde la superficie desértica de Cindriel que domina todo el cielo o la mayor parte, según el momento del día, siendo que no rostiza o quema el planeta por otras razones complicadas que tienen que ver con su frecuencia de radiación y el hecho de que Aldebarán está inmerso en una nebulosa de gran densidad. En sí, se llega al grado que en Cindriel no hay noche, solo es sol o sombra.